Buenos días, amados hermanos, el Señor los guarde. Vamos a orar antes de comenzar nuestra escuela dominical en esta mañana. Les invito a que oremos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, que dominas y gobiernas, Señor, desde siempre y por siempre, y que estás presente con nosotros en este lugar. Te invocamos, Dios, en medio de esta asamblea de santos, te invocamos tu Espíritu para que nos ayude, Señor, a contemplar tu gloria, tu poder, tu deidad, tu majestuosidad por medio de las cosas que tú has creado, Señor. Sobre todo, a ver a Cristo y que podamos así, Señor, darte gloria, honra, adoración todos los días de nuestra vida sobre esta tierra por medio de las cosas que tú has hecho. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a conocerte por medio de las Escrituras y líbranos del error, Señor, en la exposición de tu palabra. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos dando el capítulo 4, que es con relación a la creación. Eso se encuentra en nuestra confesión de fe bautista de 1686. La escuela dominical pasada desarrollamos dos temas con relación al primer párrafo, y del primer párrafo hablamos sobre el punto 1, que es: en el principio agradó Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hablamos de la existencia de Dios y de Dios como creador. Estuvimos hablando que la Biblia comienza con una verdad absoluta de la existencia de Dios y como creador. Y nosotros, en este sentido, nos acercamos a la Biblia con esa presuposición que Dios existe y que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando hablamos de presuposición, eso significa que nos acercamos con la creencia que eso es así. Y todos nosotros nos acercamos con esa presuposición, con esa creencia. La Biblia es la palabra de Dios y que Dios existe. El ateo se acerca a la Biblia con la presuposición, o sea, con la creencia de que Dios no existe y que la Biblia es un libro más lleno de historias no reales. Él interpreta desde lo supuesto que tiene con relación a su creencia o presuposición de que Dios no es real. La creación del universo y todas las cosas que hay no escapan a este asunto. Unos dicen que Dios no lo creó. Los cristianos decimos que Dios creó todas las cosas. Unos dicen: muéstranos las evidencias. Otros dicen: solo cree que eso es real porque así está escrito en la Biblia. Hermanos, pero la verdad es que Dios no se quedó sin testimonio. Él dio toda la evidencia y las pruebas por medio de las cosas creadas. Nuestra fe no es una fe que se basa sobre mentiras o conceptos imaginarios no reales, sino sobre verdades absolutas que están respaldadas por la misma creación como evidencia del poder y de la deidad del Dios Todopoderoso, el cual nosotros creemos y tenemos. Si Dios creó todo esto, todo lo demás que Él ha dicho, entonces es real. Voy a decir algo, pero guardando las proporciones del contexto. Y discúlpenme por decirlo, pero lo voy a usar como una ilustración para entender más o menos esto. Es algo así como cuando Juan dice: si no amas al hermano que estás viendo,
¿cómo amas a Dios a quien no ves? Y sería algo así como, si no crees que Dios creó el universo que ves, ¿cómo vas a creer las cosas que Él ha hecho, las cuales no podemos ver? Hermano, la glorificación es una de ellas. Y lo uso como una ilustración solamente. El creyente no necesita pruebas. Necesita fe para poder creer todas las evidencias que Dios ha dejado como testimonio de su existencia. Y eso no nos hace evidencialistas. O sea, el evidencialista que dice, necesito ver para creer. Miren, el Señor Jesucristo es real. Su encarnación, su resurrección, su ascensión, son hechos reales, evidentes, probables. Él cuando se levantó de entre los muertos, se le apareció a más, unos 500 hermanos. Su cuerpo fue real, fue tocado, fue visto, fue observado. Su resurrección fue real. Su encarnación, los mismos apóstoles los vieron, los tocaron. Todo fue verificado y comprobado por los testigos de ese momento. Son hechos reales, son hechos evidentes, son hechos probables. ¿Dónde están? Registrados en la historia, pero sobre todo lo que nos dice la palabra de Dios. Allí podemos comprobarlo. Ella es la palabra de Dios. Todo lo que ella dice es así. Pero el Señor necesita darnos fe, hacernos nacer de nuevo para poder entender y comprender esas grandes verdades. Ahora bien, la creación, todo este cosmos que vemos, todo el universo, no fue hecho para que el hombre validara o no la existencia de Dios. Dios no tiene necesidad de demostrarle nada a nadie, a ninguno. El propósito principal de todo lo creado es la misma gloria de Dios. Dios creó todas las cosas para Él. Dios creó el universo y todo lo que existe para su propia gloria. Proverbios, creo que es 16, dice, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Y aún añade otra cosa. Y dice, y aún el impío para el día malo. Pero esa pregunta se la hacen al hermano Daniel, que va a hablar de eso. Dice la confesión de fe en el capítulo 4 de la creación, párrafo 1, punto 2 y 3, que es el que vamos a ver. Allí está, dice, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna. Crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Esos dos puntos son los que vamos a estar desarrollando en esta mañana, el párrafo primero de la creación. Y vamos a ver como tema principal el propósito de Dios en la creación, en esos dos puntos de la confesión. Los dos subtemas a desarrollar de ese punto central es, número uno, mostrar su poder como evidencia visible de su existencia. Y el punto número dos es que lo adoremos por quien es Él, por medio de lo que ha hecho. Esos son los dos puntos que vamos a estar desarrollando. En cualquier momento, si alguno quiere preguntar o al final de cada punto, vamos a dar un espacio para que puedan aportar o bien sea, si he dicho cosas que no son de acuerdo a la verdad. Usted también, hermano, siéntase en el deber y en el derecho de corregir. Bueno, el primer punto dice, una de las finalidades del propósito de Dios en la creación es mostrar su poder como una evidencia visible de su existencia. La confesión de fe cita Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Quiere puede abrir su Biblia en Romanos?
capítulo 1, versículo 19 y 20. Ya muchos conocen el contexto que se viene desarrollando en estos primeros capítulos. Y dice 19, 20: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusas. Entonces, la invisibilidad de Dios se hace visible por medio de ¿qué? De las cosas hechas, por medio de la creación. En teología muchos llaman esto el conocimiento natural de Dios o el conocimiento universal de la existencia de Dios, o también usted podrá encontrar el nombre de la conocibilidad de Dios. Dios siendo conocido naturalmente a través de su creación. Dios ha revelado o se ha manifestado como creador. Y la prueba o material probatorio, ¿cuál es? La creación del universo. El mismo texto dice, ha manifestado las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, por medio de la creación del mundo. Ahí Dios se hace claramente visible. Y hay un conocimiento de Dios, hermano, que no ha sido revelado de Él, no nos ha sido dado, no nos ha sido transmitido. Pero aquí se refiere a lo que por la revelación suya es posible conocer acerca de Él por medio de la creación. Dios no se la reveló al hombre, sino que lo capacitó para que le entendiese por medio de esa revelación que Dios había creado todas las cosas. Él no la creó para el hombre en sí, Él la creó para su propia gloria, pero capacitó al hombre para que por medio de la creación él entendiese que Él era el creador. Y hermano, la causa de este conocimiento de Dios como creador es la revelación directa de Dios mismo. El creador no dejó al hombre en la ignorancia acerca de su existencia, sino que se reveló a esta criatura, a nosotros, se dio a mostrar, se dio a conocer. Ningún ser humano investigando por sí mismo podrá llegar a descubrir a Dios. Él es invisible y ninguna de sus criaturas, si no se revela a Dios a sí mismo, llegará a descubrirle y mucho menos a conocer acerca de Él. Hay una pregunta que dice Hendrickson en su comentario a los Romanos, y él pregunta lo siguiente: ¿cómo es posible ver lo invisible? ¿Cómo es posible ver lo invisible? ¿No es acaso cierto que los ojos físicos son incapaces de ver las cualidades invisibles de Dios? Es cierto, pero mientras estos ojos observan las glorias de Dios en la creación del universo, hermano, el alma con su ojo invisible queda profundamente impregnada, ve claramente el poder de Dios desplegado en las cosas que Él ha hecho, es decir, en las obras de sus manos, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 20, usa el verbo visible. Su eterno poder y deidad se hacen visible por medio de las cosas creadas. Pablo utiliza aquí el verbo visible para expresar la idea de percibir con claridad.
Así lo veía Adán desde el Edén. Una fe natural, no corrompida, donde percibía claramente la gloria de Dios por medio de las cosas creadas. Dios creó al hombre y lo dotó, hermanos, en ese momento con la razón para ver claramente a través de la creación el eterno poder y deidad emanado por medio de todas las cosas que él hizo. Pero después pasó lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos. ¿Qué pasó? Cambiaron la gloria de Dios dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hay una confesión de fe que es la confesión de fe de Belga. Al comentar sobre el texto de Romanos, dice o habla de la creación, conservación y gobierno del universo, que este es para nuestros ojos como un hermoso libro, hermanos. Y es más, el texto creo que de Romanos cuando dice las cosas que hizo, esa palabra cosas en la raíz es como un poema. O sea, la creación del universo, hermano, fue como un poema hecho por Dios. No sé si usted ha visto la inmensidad de este universo, la belleza, la hermosura, la textura que hay en las galaxias, en lo que uno puede ver, aún en los animales, en los árboles, en las flores. Es un poema que Dios hizo. Y sigue diciendo la confesión esta de Belga que es para nuestros ojos como un hermoso libro en el cual todas las criaturas grandes y pequeñas son como signos que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo, todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y para privarles de toda excusa. El hombre, hermano, no tiene excusa alguna en la revelación con el conocimiento de la existencia de Dios y de su grandeza creadora. Alguien dijo, toda la creación tiene las huellas digitales de Dios. La misma naturaleza atestigua, hermanos, Dios existe. Dios es real. No se trata de un conocimiento filosófico especulativo. No se trata de descubrir a Dios mediante la inteligencia del hombre, sino de aceptar lo que se deja ver a la inteligencia, hermanos. El hombre inteligente sabe que Dios creó esto. Pero el hombre necio, como lo llaman las escrituras, dice, no hay Dios. Y hermano, es su eterno poder y deidad la que se hacen visibles claramente en medio de la creación. Hay alguien detrás de esta creación. Alguien hizo esto, hermano. Y Romanos dice que el hombre se opone a esta verdad. Hermanos, y se opone racionalmente a Dios. La Biblia dice que cambiaron la verdad por la mentira y amaron las tinieblas más que la luz. Se entregaron pasionalmente, voluntariamente. Ellos no hacen las cosas porque por la ignorancia, en el sentido de que muchas veces decimos, pobrecito, ellos no conocen lo que están haciendo ni lo que están diciendo. No, la Biblia dice que cuando Cristo vino, amaron más las tinieblas que la luz y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En su inteligencia, hermanos, no aceptan la verdad de Dios, sino que la rechazan voluntariamente. Pero sabemos que esa inteligencia es ciega y necia. Hermanos, y la ignorancia divina
en el hombre es en realidad, ¿sabe qué? Un desprecio por Dios. Un desprecio por quién es Dios. Ellos lo rechazan, no quieren nada con Él. El hombre con arrogancia niega la realidad de la voz divina que suena continuamente en la creación. Y hermanos, Dios no se ha revelado de modo que los hombres no tienen excusa, sino que se ha revelado para que no la puedan tener. El día del juicio, sus conciencias van a acusar a los hombres de que Dios es real, de que ellos son culpables, y la ira de Dios caerá sobre estos hombres. Hermanos, si la revelación es dada para dejar a los hombres sin excusa y para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La revelación divina, hermanos, no se detuvo ningún instante. El apóstol dice que ocurre desde la creación, como dice el texto. De otro modo, en ningún momento el hombre estuvo sin la revelación acerca de Dios. Dios se reveló y capacitó al hombre para entender esa revelación desde la misma creación, desde el mismo momento en que Dios creó a Adán y a Eva. Pero es algo que está corrompido en el hombre, necesita ser iluminado por la gloria de Cristo. Y por tanto, todos los hombres son inexcusables sobre el conocimiento de Dios. Todos los hombres son inexcusables sobre el conocimiento de Dios. Hay un conocimiento natural en el hombre y la misma creación atestigua: Él existe, Él es real, y aunque lo niegues, no va a desaparecer su existencia. Y eso acusa al hombre todos los días, le muestra. Hermano, y me he limitado al tema de la creación, solamente porque el pecado que está en el hombre lo acusa y lo atestigua y lo condena. Pero como estamos hablando de la creación, me limito un poco a decir que la creación atestigua y también le muestra al hombre de que Dios existe. Y me perdí. Ok, la revelación divina no se detuvo en ningún momento. El apóstol Pablo dice que ocurre desde la eternidad, desde su creación. Por tanto, todos los hombres son inexcusables sobre el conocimiento de Dios, quedando sin ningún argumento que pueda justificar su voluntariamente y negación acerca de la realidad de este Creador. Hermanos, el propósito de la creación es la gloria de Dios como creador. Es la gloria de Dios como creador, pero no como salvador. Ese es el propósito. ¿Por qué? Cuando Dios creó el Génesis, Dios colocó al hombre, creó todo. El hombre estaba condenado. El hombre no estaba en pecado. El hombre no necesitaba un salvador que viniera a morir por él, a derramar su sangre, a perdonarlo. El hombre estaba en buena comunión con Dios. Y Dios creó todas las cosas antes que el hombre cayese. Y nosotros podemos ver que el propósito de la creación es la gloria de Dios como creador, pero no como salvador, hermanos. Conocer a Dios solamente como creador del universo no salva. El conocimiento de la salvación solo es posible por medio de Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. No sé si van cogiendo el hilo hacia dónde va apuntando todo. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Cristo es la imagen visible del Dios
invisible. A través de la creación no hay salvación, solamente nos deja ver la gloria de Dios como creador. La salvación solamente es a través del Hijo de Dios. Y hermanos, el conocer a Dios como el creador de todas las cosas no salva, sino solamente por medio del Hijo. Pero en los hijos de Dios, conocer la creación de Dios, lo que se le llama la revelación general, nos lleva a adorar a Dios no solamente por la salvación, sino por quién Él es como creador. Porque aún la salvación es una obra de Dios. Y toda la gloria en esto es de Él. Así que, hermano, hay un conocimiento natural en el hombre para creer que existe un ser superior. Hermano, y hay científicos que creen que alguien creó esto, pero no son cristianos, no son creyentes, no se han convertido al Evangelio. Muchos son agnósticos. Ellos dicen, puede que sí exista Dios, puede que no exista Dios. Inclusive, no sé si ustedes conocen a personas que no son creyentes, no son cristianos, y dicen, ay Dios mío, ayúdame, ay Dios, y creen en Dios. Tienen un conocimiento natural implantado en ellos porque Eclesiastés dice que Dios implantó en el hombre eternidad. Pero eso no basta, hermano. Ese conocimiento natural no basta. Y hay un conocimiento que Dios colocó para saber que existe alguien superior en todo este mundo. Otros hasta creen que hay un creador, hermanos, pero el problema es que eso solo no basta. Necesitan a Cristo. Yo creo que les compartí un punto de Anthony Flew, un hombre que intelectualmente en la academia fue superior a Hawking, creo que se llama, el que era parapléjico, Steve Hawking. Y era muy respetado. Y por más de 50 años fue ateo. Y él le gustaba estudiar estas cosas del universo. Hermano, y después de 50 años y de estudiar todas estas cosas, Dios usa puentes. Muchas veces hemos usado, Dios usa puentes. Y él llegó a la convicción por medio de esto, de lo creado, y dice, aquí hay alguien, aquí existe alguien. Y dice que, él colocó un ejemplo, es como, dice, el universo sabía que nosotros veníamos. El universo sabía que el hombre venía. Él lo compara como llegar a un hotel, encontrar la nevera con los jugos que uno quiere, la comida que uno quiere, la cama tendida con las colchas, las sábanas, las almohadas, el televisor cuando lo prenden, la película, la serie que uno le gusta, entra al baño, ve el champú, ve el jabón, uy, todo esto parece que me estuviesen esperando. Él ilustra todo para decir, ¿saben qué? El universo sabía que venía. Un ateo después de 50 años. Él escribió un libro, Dios existe. Lo que no sé, y él murió, es si se convirtió al cristianismo. Pero, hermano, Dios usa puentes y puede hacer como Él quiere con relación a rescatar un alma, pero hasta ahí pues llegó, Él murió, pero no sé en realidad si se convirtió al Evangelio. Hermano, hasta aquí el primer punto. Si alguno quiere aportar, preguntar, o bien pueda. Solamente abundando un poquito en lo que ya has dicho de que la creación en sí sola, aunque es una revelación general de Dios, no es suficiente para salvación. Sin embargo, aquel que cree la revelación especial de Dios, que es la sola escritura, y obviamente cree el mensaje de ella, que es el Evangelio, no tiene problemas con aceptar la revelación general. O sea, quiero decir que si es el caso de un ateo, de un agnóstico, lo que sea, a través de los argumentos
puede llegar a ciertas conclusiones, pero no llega a la fe. Pero en el momento que el Señor llame a esa persona, si realmente verá, lo va a salvar, el momento que el Señor lo llame, todos sus argumentos en contra de la existencia de Dios y de creación y todo esto, automáticamente se van a derribar, porque eso es lo que hace la fe, ¿sí? Derriba cualquier argumento. Entonces, es interesante eso, que de revelación general a revelación especial no se puede pasar, no se puede. Pero de revelación especial a la general sí. Así es. Parecerá que a veces, esto lo digo por los hermanos que están tomando el discipulado, que parecería que a veces nos ponemos de acuerdo nosotros, pero la verdad es que no, porque pues cada quien trae sus temas y sus estudios, y de hecho estábamos viendo en el discipulado esto, y esto creo que complementó muy bien para que los que están tomando el discipulado entiendan acerca de la revelación general, que es lo que estábamos hablando, que no es suficiente para salvación de los hombres, ¿verdad? Y que no hay excusa en ellos, o sea, que saben que hay un creador, pero no les da la fe para creer que en Cristo, que murió por ellos. Entonces, solamente era un comentario para que los hermanos que están tomando el discipulado, creo que les complementó muy bien este estudio que estás dando. Muchas gracias. Bueno, hermanos, continuamos con el punto número 2. Y es que otra finalidad del propósito de Dios al crear todas las cosas es que le adoremos por quien es Él, por lo que ha hecho. O sea, adorar a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Y bueno, y cito nuevamente la pregunta de Hendrickson. ¿Cómo es posible ver lo invisible? ¿No es acaso cierto que los ojos físicos son incapaces de ver las cualidades invisibles de Dios? Es cierto, pero mientras estos ojos están observando las glorias del universo que Dios creó, el alma con su ojo invisible queda profundamente impresionada. Ve claramente el poder de Dios desplegado en las cosas que ha sido hecha, es decir, en las obras de Dios. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Esto incluye las estrellas, el sol, las galaxias, los planetas, el hombre, los animales. Hermano, y cuando uno ve a través de los programas de investigación científica, a través del universo, uno se asombra de el poder de Dios manifestado allí. Miren, dicen que a nivel del estudio del universo, que en nuestra Vía Láctea, donde está la Tierra, se estima que existen 100 mil millones de estrellas. El universo visible hasta donde el hombre ha podido llegar dice que contiene más de 100 mil millones de galaxias. Cada una, le voy a dar el dato, pero de pronto algunos ni entienden, ni yo tampoco, pero lo voy a decir, hermano. Cada una tiene un diámetro de millones de kilómetros de ancho, y cada una contiene cientos de millones de estrellas. Hermano, es algo incomprensible. O sea, se estima que en el universo hay millones de billones de estrellas. Es más, escuchaba algo precisamente que Dios le dijo a Abraham, cuenta la arena del mar. Hermano, y se ha llegado a la conclusión
que hay más estrellas que todos los granos de arena del mar en el mundo. Figúrense. Hermano, y la Biblia no solamente dice que Dios creó las estrellas. El Salmo 147, versículo 4 y 5 dice que Él cuenta el número de las estrellas, hermanos. Wow. Yo no sé cómo hizo el salmista. Bueno, sabemos que es inspiración del Espíritu de Dios, pero Dios cuenta el número de las estrellas. ¿Y sabe qué dice? Y a todas ellas llama por su nombre. Hermano, grande es el Señor, nuestro Dios, y de mucho poder. Su entendimiento es infinito, hermanos. Miren, alguien dijo, de pronto ya lo he escuchado, si Dios sabe los nombres de los millones de estrellas, ¿acaso se olvidará el nombre de alguno de sus hijos? Que somos mucho más importantes que el resto de la creación. David meditaba, o el salmista meditaba en todo esto, y en el Salmo 145:3 dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Hermanos, aún se dice que el sol emite más energía en un segundo que lo que ha producido la humanidad desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y para comprender un poco mejor, el sol libera más energía en un segundo que lo que generan 1,000,000,000 de ciudades en la tierra en un solo año. Y para que tengamos también una imagen del tamaño del sol, dice que el tamaño del sol es de tal magnitud que cabrían 1,000,000 de planetas tierras dentro de él. Miren, y han descubierto estrellas más grandes que el sol con una energía inigualable, hermanos. Inclusive hay una estrella que el sol dice que queda como la punta de un alfiler frente a ella. Hermano, ahora cuánto más nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. ¿Por qué preocuparse, hermano? Tenemos al Todopoderoso con nosotros. Él nos cuida, Él nos guarda, hermanos. Es más, la luz viaja a una velocidad de 313,000 kilómetros por segundo. Eso es una barbaridad, ¿no? 313,000 kilómetros por segundo, hermanos. El carro más rápido viaja a 460 kilómetros por hora en la Tierra. Hermano, 313,000 kilómetros por segundo. Hermano, piense en un segundo. Ya. 13,300 kilómetros ha viajado la luz. Y dicen que si viajáramos a esa velocidad de la luz alrededor de la Tierra, de nuestro globo terráqueo, ¿sabe cuántas veces le podemos dar la vuelta alrededor de la Tierra en un segundo a la velocidad de la luz? 7 vueltas. La Tierra es grande. Y 7 vueltas en un segundo a la velocidad de la luz. Ahora, hermano, mire la inmensidad del espacio. Si viajamos a la velocidad de la luz, que son 313,000 kilómetros por segundo, en el universo existente, o hasta donde el hombre conoce o ha llegado a descubrir, dice que nos demoraríamos 28,000,000,000 de años luz para llegar hasta allá.
¿Qué quiere decirle a tu hermano? Que este universo es inmenso, hermanos. Es inmenso, es grande, es asombroso. Y Dios lo creó. Y dice la Biblia que Dios lo envolverá como un pergamino. Y dice la Biblia que Dios extiende los cielos como una cortina, hermanos. Calle delante de Él toda la tierra. Hermanos, ante esto, uno en reverencia y temor, guarda silencio ante el gran Creador. Él hace enmudecer la braveza del mar. A su voz saltan las montañas como becerros de la manada, dice la Biblia. Tiembla la tierra ante su voz. El salmista comprendió el poder, la gloria de Dios en la creación y pudo adorarlo diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún Jod, con relación al gran poder de Dios manifestado en la creación, dijo: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, hermano. Los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. El susurro, hermano. Todo esto es el susurro. Dios no ha hablado así, es el susurro de Dios. Y Él dice: pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El planeta Tierra, ante la inmensidad del universo, hermanos, dicen que también se ve como la punta de un alfiler. Algo, un puntico pequeñito en toda la expansión de este vasto universo. Algo muy diminuto. Aún cuando viajamos en los aviones, vemos desde la altura la Tierra y vemos que todo es chiquitico. Las personas se ven a cierta distancia, aparecen hormiguitas, ¿no? Ni se ven caminando. Ahí vemos, hermano, lo pequeño e indefenso que somos ante todo lo que Dios ha creado. Y sobre todo ante el gran poder de Dios, hermanos. Temor y reverencia debemos tener ante aquel que creó todas las cosas. Isaías dijo que está sentado en un trono alto y sublime, hermanos. Hermano, y el salmista vio todo esto por medio de la revelación del Espíritu Santo y quedó abrumada su alma por el gran poder de Dios desplegado en todas las cosas creadas. Y él dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, ante el poder del Todopoderoso creando todas las cosas? ¿Quiénes somos? Hermano, tenemos que humillarnos todos los días ante la poderosa mano de Él. Muchos hombres de Dios lo adoraron por su creación. Jeremías, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. Salmo 104, 28, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hermano, la finalidad y el propósito de la creación es que comprendiéramos al Dios creador también en la encarnación, hermanos. Miren, ya para ir terminando, analicemos un poco todo esto de la creación. ¿Se puede imaginar, después de todo lo que hemos hablado, se puede imaginar ahora
la obra de salvación, de redención. El Dios todopoderoso, eterno, creador, sin necesidad de nada ni de nadie, tomando cuerpo para sí, encarnándose, hecho semejante a los hombres, humillándose a sí mismo y muriendo como un maldito pecador colgado en un madero. Después de todo lo que hemos visto a través de sus obras poderosas como creador, hermanos, y muriendo en una cruz. Hermano, eso nos deja sin palabras. Y nuestra actitud debe de ser callar ante Él en adoración y en servicio todos los días de nuestra vida sobre esta tierra. El Salmo 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y Proverbio dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Hermanos, esos dos textos y muchos otros textos del Antiguo Testamento, donde muestra a Dios hablando y haciendo en el Génesis todas las cosas del capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento amplía la revelación y nos deja ver la gloria de Dios mostrando su poder y deidad, pero ahora con el autor y creador de eterna salvación. Ese Dios que hablamos, que creó los cielos, las estrellas, el sol, los mares, la velocidad de la luz, etcétera, dice el Evangelio de Juan, con relación a nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo, las que hay en los cielos y en la tierra, y visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Hebreos 1:13 dice, con relación a nuestro Señor Jesucristo, que todas las cosas creadas, todas las cosas creadas por nuestro Dios se contienen o son sostenidas exclusivamente por su palabra. Dice Hebreos 1:3, sostiene todas las cosas, hermano, el que se encarnó, el que vino, el que caminó en medio nuestro, dice, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra de Dios sostiene. Ahí es el equivalente, esa que continuamente está en acción. Lo que sostiene toda esta creación y todo lo que Dios ha hecho es su palabra. Punto. Dios ha establecido leyes, Dios ha establecido, pero lo que sostiene todo esto es su palabra. Miren, para terminar, el jardinero, él viene con diligencia, abona la tierra, siembra la hierba, la riega, la alimenta, la cultiva, y oh sí, tiene una responsabilidad. Hermano, pero tú sabes por qué esa hierba crece. Por la palabra de Dios. Dice el Salmo 104:14, hace crecer la hierba para que se alimenten los animales y las plantas que el ser humano cultiva para obtener su alimento de lo que produce la tierra. Es por la palabra de Dios. Somos diligentes, sí, en todo lo que el Señor nos ha hecho. Y eso no anula la diligencia. Pero ojo, el fruto es por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y la mayor adoración que podemos darle al Señor es su gloria en la salvación, hermanos. Salvándonos. Hermano, he querido traer este pequeño reflexión a través de las Escrituras para comprender la grandeza de nuestro gran Dios que tenemos, hermanos. Podemos estar tranquilos en sus manos. Él nos cuida. Tenemos un Dios todopoderoso. Alégrense. Ante la adversidad, alégrense, hermano. Ante la necesidad, alégrense. Ante la abundancia, alégrense. Ante los problemas, alégrense. Nuestro Dios es grande, hermano. Acuérdense de lo que Él ha hecho. Traigan memoria las obras pasadas que Dios ha ejecutado. A Dios sea toda la gloria, hermano. Son las 8:28. Vamos a terminar.
si tienen preguntas al final pueden acercarse a los pastores. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a verte, a contemplarte, Señor, a adorarte por quién eres tú, Señor, por todas las cosas que creaste, no teniendo necesidad de salvarnos, no teniendo necesidad de nosotros, pero aún nos permite, Señor, en tu gracia poder disfrutarte por medio de estas cosas. Ayúdanos cada día, Señor, a perseverar por tu Espíritu Santo. Danos la fuerza, Señor, para darte en todo la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres el todo y creaste todas las cosas para ti, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.